Nuestra misión dentro de la Escuela de Educación es contribuir a mejorar la calidad y equidad en la educación. Porque estamos convencidos que un buen equipo directivo transforma, mejora, usen la palabra que quieran, una escuela. Dos escuelas en el mismo contexto, con una cuadra de diferencia, que tiene lista de espera, y en la otra, un desgranamiento de la matrícula. Uno empieza a investigar un poquito, un buen equipo directivo. Así es sencillo. Es conocernos, conocer sus escuelas, ¿no? Mínimamente en un primer momento de presentación. Con el nombre, matrículas, palabras que describan a su escuela. Y yo la describí como una escuela abierta, pública, gratuita, urbana, contenedora, afectuosa, inclusiva, integradora. Una escuela rural que era linda, que era hogareña y sencilla. Es súper cálida. Es compleja, intensa, movilizadora. Una escuela en permanente progreso. Que es dinámica, que es una escuela que tiene contención. Transformadora, democratizadora. Participativa. Y es una escuela que la describo como inclusiva y muy solidaria, muy abierta a la comunidad. Es inclusiva. La definí como una escuela para todos. Comprometida y buscando su propia identidad. Cuidada, protegida, ¿sabes? Vulnerable, pero familiar. Participativa y promotora de derechos. Abierta hacia el diálogo, predispuesta a todo. Para pensar el rol de los equipos directivos en relación con el pensamiento sobre la inclusión y sobre la educación, sobre cómo combinar inclusión y formación de nuestros estudiantes, que es la gran pregunta, de alguna manera, el falso dilema entre inclusión y calidad. Falso dilema, pero que hay que desarmar, hay que saber desarmar ese falso dilema, no es nada fácil, es un trabajo. Es el trabajo de la justicia. Como decía John Rawls, el teórico de la justicia, decía, la justicia es un trabajo, no es algo que uno puede encontrar el resultado, es un trabajo constante. Y vamos a tratar de definir, por lo menos, algunos puntos de la hoja de ruta.
La verdad que nos llevamos a Varadero todas estas ganas de que hoy, quedando pocos días, queremos ya salir a hacerlos, a hacer cosas, a cambiar estilos de aprendizajes, cambiar estrategias, modificar habilidades, comprometer más a los docentes, porque nosotros creemos que esa es la única manera y el camino para lograr grandes cambios. Nuevos conocimientos, nuevas capacidades, nuevas habilidades y muchísimas herramientas, y con todo el gusto estamos deseosos de llegar a las escuelas y comenzar a aplicarlas, ver qué resultados pueden tener, a ver si logramos transmitir lo que nosotros hoy sentimos aquí. También me gustaría contarles que el afianzamiento con la relación con mis compañeros directores del partido de Pilar es muy bueno también, porque la verdad que nos lleva a que podamos unificar criterios para poder día a día tratar de estos obstáculos que se nos ponen en el medio, poder resolverlos. Es todo tan útil, tan actual, tan bueno en calidad y en el sentido de aplicación para después en las escuelas, que realmente vale la pena. Fue muy enriquecedor para todos, para mí personalmente, pero hablando con todas las chicas de Campana y ahora con otros grupos también, y realmente se lleva todo muy bien, está todo muy bien organizado, así que la verdad me voy plena, felicito a la red por haber hecho esto y bueno, y a la universidad por haber prestado y traído a sus docentes para capacitar.